Buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Pues esta tarde estamos en el campeonato peninsular de motocross con sede en el puerto de Progreso, en las pistas del Big Duna. Y estamos con uno de los promotores del motocross en este puerto, en Progreso. Y por qué no también a nivel peninsular, reconocido Gary Flores y su hijo Leo Flores, ambos compitiendo en este evento esta tarde. Buenas tardes, Gary. Buenas tardes. Pues acá estamos ahora sí que en la segunda fecha de este campeonato. Y pues hay muchísima gente, me da muchísimo gusto. Nos visitan de varias partes del país, ¿no? Incluyendo León, Guanajuato, Veracruz, incluso trajo un piloto, Félix López. Félix López es un pilotazo de acá de México que corre en Estados Unidos, que trajo su piloto a tanto lado, Félix. Y pues estamos muy contentos de esta segunda fecha, ¿no? Bueno, y qué más, Gary, que no solamente como competidor, sino también como patrocinador de este campeonato. Perdón, no escuché tu... Como patrocinador de este campeonato, Sergaf. Claro que sí. Mira, ahorita hay un grupo de chicas, ¿no? De Motocross Yucatán, que pues empezaron esto y nos decidimos hacer una mancuerna con las chicas de Motocross Yucatán, Sergaf, para hacer este tipo de eventos, ¿no? Con toda esta organización. Yo la verdad solo no pudiera, y pues en conjunto, ¿no? Con el apoyo que hemos dado, y el de ellas también, se ha hecho este campeonato, ¿no? Y estamos muy contentos de poder ayudar en el deporte o patrocinar en este deporte que nos gusta, ¿no? Que te apasiona, ¿no? Nos platicabas hace unos momentos tus inicios en este deporte. Coméntalo para que el público lo escuche. Cuando yo empecé hace aproximadamente 16 años en este deporte, ¿no? Pues acá en Progreso, cuando empecé, no había nadie, ¿no? Prácticamente yo era el único y me iba a Mérida, ¿no? De 16 años a la fecha hemos estado, ahora sí que sin parar, ¿no? Yo paré, pero Leonardo no siguió por un accidente. Pero pues acá hemos estado hasta la fecha, y que es un deporte muy completo, ¿no? Es un deporte muy completo, muy exigente. Es como la vida misma, ¿no? Es un deporte donde no puedes... Los errores que cometes tú los vas a pagar, ¿no? Y aparte que se requiere de mucha disciplina, mucho empeño. Este deporte, pues, por la naturaleza misma del piloto, ¿no? Que el piloto, la personalidad del piloto es una personalidad loca, hiperactivos, normalmente son hiperactivos, ¿no? Mucha energía. Pues, exactamente, pues este deporte hace que se vayan educando. O sea, sirve para canalizar la energía de la persona. Exactamente, que se vayan educando en el sentido de que acá pues van a entrenar, van a canalizar esa energía, ¿no? Y pues los va a alejar de las drogas. Los va a alejar del ocio, ¿no? Y muchas veces de la obesidad. Digo, yo soy gordo, yo soy gordito, pero yo creo que si no hiciera este deporte, pues estuviera mucho más gordo, ¿no? Porque te motiva a hacer ejercicio. Mientras más gordo, menos potencia tiene la motocicleta, y más duros son los golpes, ¿no? Y pues aquí Gary también, hoy nos acompaña aquí Leo Flores, que también está compitiendo y que terminó en primer lugar en la primera vuelta de la jornada de hoy, el primer hit, según nos comentan. Hola, Leo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo está? Aquí dándole al campeonato peninsular de la segunda fecha de motocross. Esta vez siendo pues patrocinados por la empresa Sergaf. Oye, Leo, y coméntale a la gente que te está viendo aquí en la cámara, ¿cuántos años tienes? Y una invitación a los chavos para que se sumen a este deporte. La verdad, a la cámara. Yo, Leonardo Flores, tengo 15 años, los cumplí el 15 de febrero. Yo empecé a los 4 años y lo dejé a los 8 por una fractura que tuvo mi padre. Luego de eso me volví a incorporar a los 12 años. Y desde los 12 hasta los 15 que tengo ahorita mismo, pues le he dado seguidamente y no he parado. A partir de las fracturas y que son parte de este deporte. Por ejemplo,
ejemplo, hace creo que 4 meses me rompí la clavícula. Pero es parte de, no es, okay. Ya casi este es. Muy bien, Leo, pues aquí el comentario de Gary y de Leo Flores en esta segunda temporada de ese campeonato peninsular que se realiza aquí en el Puerto Progreso. Está lleno de gente, Gary. Sí, está llenísimo. Una gran fiesta. No, es que acá en Progreso, pues imagínate, tenemos la playa, tenemos el sol, la brisa, ¿quién no va a querer venir, me entiendes? Y aparte, pues, este deporte motor, digo, ya viste, están los de los tuning también. Y pues esta es una sede tremenda para este tipo de eventos, ¿eh? La verdad. Esta es una de las mejores sedes para hacer eventos de motocross. Me da mucho gusto. Ok, pues muchas gracias. Gracias a todos. Seguimos aquí en la cobertura del motocross en el Puerto de Progreso.